Bueno, nos libramos del trancazo del peaje. Ya la comisión anunció que no hay aumento al peaje y eso nos alegra. Ahora se está anunciando un aumento al techo de la cotización en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. No, ningún trancazo. Ningún trancazo en este momento, aunque se nos diga que la economía en el país está bien. Pero, repito, casi anualmente se está revisando la cotización a el Seguro Social. No sale de la crisis. Recordemos que fue saqueada. No sale de la crisis financiera, fue saqueada. Y así es fácil reponerse de una crisis, solo subiéndole A las cotizaciones, afectando solo a los derechohabientes. Sí, ¿de qué se habla, Carolina? Bueno, un nuevo aumento en los techos de las cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social que entrará en vigencia a partir de este año 2020. Así ya lo anunciaron las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Se ha informado que se registrará un incremento a los techos de la cotización para los pagos del régimen de salud y de previsión social en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de acuerdo a la gradualidad de 10 años, por lo que los patronos y empleados deberán de pagar estos techos. En este aspecto, el régimen de previsión social pasará a un techo de 9,779.86 lempiras, en lugar de los 9,314 lempiras que se pagaba en el año 2019. Mientras tanto, en el régimen de salud se hará un pago de 9,380 lempiras por encima de los 8,893 que se registraba el año anterior. Bueno, seguimos.